este vídeo vamos a visitar la increíble ciudad de Cartagena, que deslumbró en época romana y actualmente ofrece un patrimonio histórico envidiable. Con más de 3.000 años de historia, esta ciudad portuaria de la región de Murcia ha destacado durante siglos por su importancia en el Mediterráneo, siendo hoy día un destino donde contemplar una bonita arquitectura y restos arqueológicos únicos. Hola, ¿qué tal? Soy Dani y en este vídeo os voy a enseñar la ciudad de Cartagena, que he venido con mi amigo Santos. Y nada, vamos a estar aquí 2 días visitando Cartagena. El primero lo que vamos a hacer es ver el Palacio Consistorial, que está aquí detrás, y todo el patrimonio romano que tiene la ciudad. Para terminar, luego iremos al puerto, al paseo marítimo, a coger el barco turístico. Y ya mañana, el segundo día, vamos a ver lo que queda, que es un poco de arquitectura de la ciudad, algunos museos como el de la Guerra Civil y ya subir al Castillo de la Concepción. Así que nada, vamos a empezar ahora por el Palacio Consistorial. La sede del Ayuntamiento de Cartagena. Este es uno de los principales edificios modernistas de la ciudad, que destaca por su fachada de mármol blanco y las características cúpulas de zinc. El Palacio Consistorial fue construido a principios del siglo XX con el boom modernista que vivió Cartagena. Se puede visitar el interior si se reserva una visita guiada, que dura una media hora y explican varias curiosidades del palacio y la ciudad, además de ver las salas más importantes. También por esta zona se encuentran dos esculturas muy famosas de Cartagena, el soldado de reemplazo, sentado en un banco, y el marinero de reemplazo, un homenaje a aquellos que llegaban a Cartagena para cumplir el servicio militar. Este es del Palacio Consistorial, de esta puerta, allí al fondo, allí hay una placa que resume la historia de Cartagena. En la ciudad de Cartagena encontramos monumentos que representan prácticamente todas las épocas históricas. Comenzando por su origen, la ciudad fue fundada por el general cartaginés Asdrúbal sobre el año 227 a.C. Esa ciudad fue llamada Carjadas y desde aquí fue desde donde el famoso Aníbal partió con sus elefantes para intentar arrasar Roma. Unos años más tarde fue conquistada por los romanos gracias a un ataque combinado por tierra y mar dirigido por Escipión el Africano. La ciudad pasó a ser conocida como Cartago Nova y este periodo romano el que más patrimonio ha dejado en la ciudad de Cartagena. Durante siglos posteriores pasó por manos de bizantinos, visigodos y árabes, hasta ser tomada finalmente por Alfonso X el Sabio en el año 1245. En la Edad Media, la ciudad pasó más desapercibida hasta que llegó la Edad Moderna y se convirtió en un importante puerto para el comercio con las Indias. En el siglo XVIII, Carlos III designó Cartagena capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo, construyéndose varias fortificaciones en la bahía y un arsenal para la armada. Ya en la Guerra Civil, Cartagena fue una importante base de la flota republicana. De hecho, sería la penúltima ciudad en caer y duramente bombardeada por los aliados del bando nacional. Actualmente, Cartagena continúa siendo una importante ciudad portuaria con un gran patrimonio y monumentos destacados que han dejado las diversas civilizaciones que pasaron por ella. Pues ahora vamos a visitar el Museo del Teatro Romano, que es uno de los sitios más icónicos de aquí de Cartagena. Pasamos ahora a conocer el principal atractivo arqueológico de Cartagena. Este es uno de los mejores ejemplos del paso de los romanos por la ciudad. Fue construido en el siglo I a.C., en tiempos del emperador Octavio Augusto, y tiene una capacidad para 7.000 personas. Su conservación es fantástica, por lo que transportarse a esa edad antigua es muy sencillo al pasear por sus gradas. Y ahora estamos pasando por el vomitorio original, el que usaban los romanos. Servía para vomitar, importante. En la entrada se incluye tanto la visita del teatro como el previo paso por el Museo del Teatro Romano de Cartagena.
que guarda algunas piezas encontradas en la zona y se puede aprender un poco sobre las curiosidades de esta obra pública. Para acceder al Teatro Romano se pasa a través de un túnel por debajo de las ruinas de la Catedral Vieja o Catedral de Santa María. Pese a que nunca fue nombrada como tal, fue la iglesia más importante de Cartagena hasta que los bombardeos de la Guerra Civil la dejaron prácticamente destruida. Seguimos con romanos y la visita al barrio del Foro permite ver cómo se desarrollaba la vida romana en este conjunto de templos y termas. Aquí tendréis la oportunidad de pasear por las antiguas calzadas romanas de Cartago Nova. El complejo termal está muy bien conservado y se pueden ver los restos de otros edificios donde se celebraban banquetes. Colinas de Cartagena, justo detrás del barrio del Foro, se encuentra el Parque Arqueológico del Molinete, que esconde restos de la época de las guerras púnicas. Bueno, ahora hemos subido hasta el Cerro del Molinete, que se llama Parque Arqueológico del Molinete, aunque realmente restos como tal no se pueden ver ni visitar, porque la mayoría todavía no se han excavado. Lo que sí he leído es que cuando Asdrúbal fundó la ciudad de Carhadas, se construyó aquí en el Cerro del Molinete un palacio que era de los más espectaculares del Mediterráneo. Y bueno, para estos dos días que vamos a estar en Cartagena hemos comprado el bono turístico, que a excepción del Palacio Consistorial y museos como el Arqua, incluye pues todo lo de patrimonio romano, también el Museo de la Guerra Civil, el Castillo de la Concepción, el museo que se encuentra allí, ascensor panorámico, el barco turístico, que si vuestra intención es visitar la mayoría de cosas que hay en Cartagena, pues sí que sale rentable. Visitamos a continuación un antiguo templo dedicado al primer emperador romano Octavio Augusto. En este lugar, llamado Augusteum, se puede ver un vídeo de la recreación del templo y unos pocos restos del mismo. Mira, aquí se puede ver claramente el teatro romano y el anfiteatro, que está donde se encuentra actualmente la Plaza de Toros. Y terminamos con el patrimonio romano de Cartagena en la Casa de la Fortuna, antigua vivienda romana de una familia acomodada, de la que se piensa que se dedicaba al comercio del vino. Se pueden ver los restos de diferentes estancias que formaban la vivienda y admirar algunas de sus pinturas y mosaicos, entre las que destacan un cisne, esvásticas y flores. El nombre de la casa se apropió de la inscripción Fortunata Propitia, o buena suerte, que se encontró en el suelo de uno de sus pasillos. Dejamos atrás los restos romanos y visitamos otros previos a su llegada. La muralla púnica fue la defensa que mandó construir Asdrúbal en Carhadas para fortificar completamente la ciudad, algo que fue de vital importancia durante la Segunda Guerra Púnica contra los romanos, a pesar de que finalmente estos consiguieron tomar la ciudad. En este museo se puede ver un vídeo sobre los orígenes de la muralla y la estrategia que usó Escipión para tomar aquella ciudad inexpugnable. Después se visita una mínima parte de la muralla y la cripta de la ermita de San José, del siglo XVI, con sus paredes decoradas por unas macabras pinturas. Y para comer hoy hemos venido a este sitio, la tasca del tío Andrés. Marinera, croquetas de sepia, milhoja de salmón, alcachofa reina de morcilla. La comida muy buena, aunque algunas tapas no eran muy abundantes. No podemos seguir sin nombrar el café asiático, típico de Cartagena. Un café mezclado con leche condensada, brandy y licor 43, con un toque de canela y corteza de limón. Bueno, esta es la asamblea regional, pero realmente está hecho en los años 80 y por el arquitecto Rafael Plaquea, que era de aquí de Cartagena. Y bueno, supuestamente a la gente no le gusta mucho su estilo. Entonces hizo varios edificios aquí y como no tuvo la respuesta que, bueno, pues que quería, pues creo que se retiró al norte.
acabamos de terminar con todo lo de patrimonio romano que hay aquí en Cartagena. En todos los museos hay a determinadas horas del día visitas guiadas que van con el precio de la entrada. Y ahora vamos a ir hasta el paseo marítimo, hasta el puerto, que tenemos el barco turístico, que da una vuelta por toda la bahía de Cartagena y hace una parada en el fuerte de Navidad. Llegamos ahora al puerto de Cartagena, que ha sido de vital importancia para la ciudad durante toda su historia. Aquí destaca la escultura del Zul, obra de Víctor Ochoa en recuerdo a las víctimas del terrorismo. Muy cerca hay otra de la cola de una ballena que emerge del mar, como se pueden llegar a ver cerca de la costa de Cabo Tiñoso. Si paseamos hasta el otro extremo, podemos ver el Batel, edificio que se utiliza actualmente como auditorio y palacio de congreso. O el Arqua, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, un lugar donde se pueden encontrar tesoros hundidos, fósiles de las profundidades y hasta uno de los dos barcos fenicios que se descubrieron en los fondos de Mazarrón, los más antiguos hallados en el Mediterráneo. En el puerto también se encuentra el barco turístico, que da un paseo por la bahía de Cartagena, a la vez que explica la creación de las baterías militares para la defensa marítima de la ciudad. Básicamente, gracias al fuego cruzado entre los distintos fuertes, el acceso a la bahía era prácticamente imposible. El paseo es muy agradable y merece totalmente la pena. Si se adquiere otra entrada aparte, o el abono completo, se puede parar en el fuerte de Navidad para aprender cómo era la vida militar en esta fortaleza. Antes de seguir, os quiero hablar de cartagineses y romanos, unas fiestas declaradas de interés turístico internacional que se celebran en la ciudad de Cartagena durante la segunda quincena de septiembre, para conmemorar los hechos históricos que tuvieron lugar en Cartagena durante la Segunda Guerra Púnica. Comenzamos este segundo día por el Museo Arqueológico. Bueno, el museo se ha levantado sobre la parte más importante, por así decirlo, de una necrópolis de época tardorromana y está ordenado cronológicamente. Empieza por esa zona, por la prehistoria, con restos que se han encontrado aquí en Cartagena. Pues aquí tenemos romanización y después seguimos hasta la Edad Media por allí. Y arriba un poco de Edad Moderna y exposiciones temporales. El Museo Histórico Militar de Cartagena presenta una de las mayores colecciones de municiones y artillería del siglo XX que se puede ver en España. Comienza el recorrido por la enorme sala de cañones para pasar a otra de municiones y artillería antiaérea. También hay piezas que se sacaron de las baterías de costa y una colección de miniaturas. Tras la caída del Cantón de Cartagena durante la Primera República, los daños causados por las explosiones fueron tapados con una espléndida arquitectura. Al subir por la calle Mayor iremos viendo algunos edificios de este estilo como el Palacio Consistorial o el Gran Hotel. Esta zona reúne una de las mejores colecciones de arquitectura modernista de la región. Cerca del puerto se puede visitar también el Museo Naval, con piezas de barcos, banderas, uniformes o la destacada réplica del submarino Peral. Isaac Peral construyó este prototipo antes de que el submarino, tal y como lo conocemos, fuera creado, pero no recibió el apoyo necesario y terminó abandonado en un almacén. También el Arsenal de Cartagena, que llama la atención por su fachada amarilla y la estatua de soldado que hay en su puerta principal. El Palacio Aguirre es otro edificio modernista, pero que en su interior guarda el Museo Regional de Arte Moderno, con obras desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, y trabajos de artistas de gran nivel como Dalí o Chillida. Este segundo día comimos en la Posada de los Habaneros,
un sitio increíble donde todo estaba de 10 y los platos muy originales. Croquetas de gamba roja, croquetas de foie y trufa, tosta de pulpo con pan de algas, tallarines de calamar y gambas marinadas y de postre muerte por chocolate y más chocolate. Pues acabamos de comer súper bien, el sitio este muy recomendado. Bien. Y nada, ahora vamos a seguir viendo cosas de Cartagena. Como habéis podido ver, los museos abundan en Cartagena y todavía nos quedan dos muy interesantes, de los que más me gustaron. El primero es el Museo Refugio de la Guerra Civil, que se ubica en una de las antiguas galerías usadas por los habitantes de Cartagena para protegerse de los bombardeos. Esta galería tuvo capacidad para más de 5.000 personas y ahora se puede recorrer una parte para aprender sobre este tramo de la historia nada agradable que vivió la ciudad. Si podéis, hacer la visita guiada. Para terminar esta visita por Cartagena, tomamos el ascensor panorámico y llegamos hasta el Castillo de la Concepción. Arriba, el Castillo de la Concepción se construyó sobre este cerro estratégico en el siglo XIII, por orden del rey Alfonso X, sobre la alcazaba árabe recién conquistada, para servir de punto de vigilancia sobre la ciudad y la bahía. Su visita es perfecta para descubrir algunas etapas de la historia de Cartagena no tan conocidas como el periodo medieval. Al final del recorrido subimos a la azotea para poder ver todos aquellos lugares comentados que han marcado la historia de la ciudad. Aquí termina esta guía de Cartagena. Espero que os haya gustado el vídeo, comentad lo que queráis y nos vemos en el próximo.